toda la sociedad del Estado de Sonora y por supuesto a nuestros compañeros de los medios de comunicación que están con nosotros desde hace ya más de 60 días. Aquí estamos para informarle y siguiendo las instrucciones de la gobernadora del Estado, licenciada Claudia Pavlovich, del secretario de Salud, informarle a la sociedad lo que ocurre con COVID-19. Ayer se incrementaron el número de casos notificados, hubo 1,997 y se suman 38,324 casos en el país. 60% de ellos han sido casos ambulatorios y el restante 40 requirieron hospitalización, que son 15,305 sujetos. De ellos, 1,492 ingresaron a unidades de cuidados intensivos y 1,534 incluso requirieron apoyo ventilatorio mecánico. 58% de los casos son hombres o han sido varones y 42% en mujeres. Además, el día de ayer también se incrementó el número de defunciones. La Secretaría de Salud Federal confirmó 353 muertes, acumulándose 3,926 en el país y la letalidad se incrementó discretamente a 10.2%. No se mueven los estados con más carga de mortalidad, que son la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Tabasco y Sinaloa. 1% de las muertes ocurre en personas menores de 25 años, luego 50% entre las personas que tienen entre 25 y 59 años de edad, en donde la letalidad es de 7%, y el restante 49% en personas mayores de 60 años, que son 1,930, y la letalidad es de 24%. Se incrementa el número de defunciones en pacientes que no tienen factores de riesgo o que no sufren de otros padecimientos crónicos. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud notifica 4.1 millones de casos de COVID-19, 32% de ellos en los Estados Unidos, y los principales países siguen siendo, en segundo lugar ya está Rusia, que hace unas semanas no aparecía. Es el país que le sigue a Estados Unidos, luego están España, Inglaterra e Italia, mientras en el continente americano, que también llamo la atención de que es el continente con más actividad en este momento en el planeta, los Estados Unidos, Brasil y Canadá son los países con más casos. En Latinoamérica, por supuesto, Brasil es el primero, luego le sigue Perú, que tiene 67,000 casos. México se ubica en tercer lugar con 38,000, le siguen Chile y Ecuador como los 5 países con más casos en América. Las defunciones igual siguen incrementándose, hay 283,153 casos registrados, la letalidad es de 7%. Estados Unidos es el país con más defunciones y su letalidad se incrementó a 6.1%, y le siguen también Reino Unido, que tiene 32,000 defunciones, Italia 30,000, España 26,000 y Francia 26,000, y las letalidades en todos estos países superan al 10%. Respecto al Estado, que por supuesto es de nuestro mayor interés, el día de ayer el secretario de Salud confirmó, anunció a la comunidad la confirmación de 44 casos, incluyendo 2 defunciones. Con estos 44 casos, el Estado ha acumulado 686, y como punto a destacar es que justamente la mitad de los casos ocurrió en la última semana, lo que por supuesto es una evidencia de la aceleración de la morbilidad, del desplazamiento y del contagio, y por supuesto también una tercera parte de las defunciones ocurrió en tan solo una semana, lo que por supuesto es una señal de alerta para todos. Las defunciones sucedieron en un hombre de 42 años que residía aquí en Hermosillo, era derechohabiente de la Secretaría de Defensa Nacional. Este paciente fue confirmado el día 5 de mayo y él comenzó sus síntomas el 22 de abril,
falleció el día 11 de mayo. La segunda muerte ocurrió en una mujer de 63 años que residía en San Luis Río Colorado, padecía hipertensión y diabetes y era derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella inició síntomas el 24 de abril y un dato que me interesa destacar en esta defunción, en esta lamentable defunción, es que la paciente solicitó su alta voluntaria tras sentirse con mejoría, pero es algo que se ha observado en este padecimiento. El alta clínica debe ser valorada y debe ser cuidadosamente considerada tanto por el personal médico como los familiares y el paciente. Tras ser dada de alta voluntaria, ella reinició con síntomas respiratorios, dificultad para respirar, que fue severa, que fue progresando y fue reingresada al hospital y falleció ese mismo día de reingreso. Con las dos defunciones se acumulan 55 en el estado de Sonora, la letalidad es de 8%, que es discretamente inferior a la que tiene el país. Sonora se ubica en la posición 22 a nivel nacional. 31 de las muertes han ocurrido en mujeres y el restante 24 en hombres. El IMSS tiene la mayor carga de mortalidad, tiene 49%, le sigue la Secretaría de Salud que tiene 33%, el ISSSTE SON tiene 14%, el ISSSTE 2% y ahora se ha sumado la Secretaría de la Defensa Nacional. Por municipios la mortalidad es claramente superior en el municipio de San Luis Río Colorado, que ya suma 21 defunciones, le sigue en Hermosillo, que tiene 6, con 5 se ubican Nogales y Cajeme, con 3 cada uno Caborca, Magdalena y Guatabampo. Guaymas y Sarik se mantienen con 2, mientras con 1 están Opodepe, Navojoa, Santana, Altar e Imuris. 35 de las defunciones sucedieron en personas mayores de 60 años, que allí, en ese grupo de edad, una de cada 3 personas que se ha enfermado ha fallecido. Entonces también es muy importante este dato. Y mientras en los menores de 60 años han muerto 20 personas, pero la letalidad es de 3.4%. Vean ustedes la diferencia entre las personas que tienen más de 60 años y los que tienen menos de 60 años. De los 43 casos que no fueron fatales el día de ayer, 25 fueron hombres y 18 mujeres. Hermosillo fue el municipio con más casos el día de ayer, tuvo 20. San Luis Río Colorado 10, Cajeme 5, Nogales 4, Guaymas 3 y Nacozari, que debuta también con un caso. Ninguno de ellos viajó fuera del estado. Además, seguimos confirmando casos en el personal de salud. El día de ayer se registraron 11 nuevos casos en trabajadores de la salud que viven en Hermosillo, 6, en Cajeme 4, en Nacozari, el caso que estamos hablando es un enfermero, y así se acumulan 187 trabajadores de todas las instituciones de salud que se han infectado. Otro dato importante es de ayer que se siguen presentando casos pediátricos. El día de ayer se confirmaron 2 en el municipio de Cajeme, en 2 niños de 5 y 13 años que son hijos de un caso confirmado. Afortunadamente todos los 2 casos y su papá se recuperan en su domicilio. Cajeme es el municipio que más casos pediátricos tiene 10 acumulados, digo 4, perdón, de los 10 que hemos confirmado en niños. Los casos, por supuesto, son nuevos e indican que hay actividad. Todos comenzaron síntomas entre el 24 de abril y el 9 de mayo. Ahora, un dato ayer interesante también es que 4 de los 43 pacientes fueron hospitalizados y todos ellos se encuentran graves, estos 4, y uno de ellos tiene ventilación mecánica invasiva. Además, se confirmaron 11, otros 11 casos adicionales en personal de la milicia y también tenemos la confirmación de
21 policías de diversas corporaciones que se han infectado. Seguimos investigando al respecto. 70% de todos los casos se han manejado en casa. Tenemos ya 91 personas, pacientes que se han curado. Tenemos 57 hospitalizados y aprovecho para decir que está con nosotros el director general de hospitales, el doctor Clemente Valtierra, para justamente hablar un poquito más de detalles de los pacientes y de la respuesta que tenemos para pacientes hospitalizados. De esos 57 hospitalizados, 15 están estables, pero tenemos 42 que están en condiciones graves, incluyendo 12 que están en condiciones críticas con ventilación mecánica invasiva, así como las 55 defunciones. Tenemos 2.132 casos sospechosos, de ellos 686 son los casos que hemos confirmado y 1.446 fueron descartados por pruebas de laboratorio. Quiero hacer, y con esto termino, bueno, otro dato relevante, perdón, antes, es que como lo habíamos intuido, lo habíamos inferido por la dinámica de la transmisión, dijimos que Hermosillo rebasaría el comportamiento de San Luis Río Colorado. Y por primera vez desde el inicio de la epidemia en Sonora, Hermosillo se ubica ya en la primera posición del estado, superando a San Luis Río Colorado. Insisto, es un llamado de atención para la facilidad con la que COVID se dispersa por grandes núcleos urbanos, ¿no? Evidentemente, algunos argumentarán que pues es porque tenemos una mayor densidad poblacional y es correcto, pero también esto implica que hay una mayor facilidad de contagio y una mayor velocidad de transmisión entre más cantidad de población haya. Luego entonces, el mensaje que la gobernadora y que el Consejo de Salud ha establecido y que los académicos, por supuesto, nos han dicho, es que es fundamental garantizar la población que está protegida. Y como han escuchado en los mensajes de la gobernadora, debemos garantizar que 75% de la población en estas dos semanas se protege, es decir, no se expone al riesgo. Y hago este paréntesis porque en general se ha asumido de una forma imprecisa que saldremos todos el día 18 de mayo sin ningún problema. Y esto no es así. O sea, si se garantiza que 75% de la población permanece protegida, entonces de forma gradual y progresiva irá saliendo, voy a decirlo de una forma simple, pequeñas canastas de la población que se van a ir incorporando a las actividades cotidianas. Es importante, y yo quiero aclarar este mensaje desde el punto de vista técnico, porque hay la impresión o hay una percepción de que vamos a salir todos, en cuanto se haga la indicación por parte de las autoridades federales o estatales. Y esto no es así. Deberán irse cumpliendo cuotas de población que estando protegida, que se mantuvo en su casa, va a poder ir incorporándose a las actividades cotidianas de una forma cuidadosa y siempre y cuando la transmisión comunitaria no sea de alto riesgo. Este es un mensaje importante, la gobernadora lo enfatizó. Hemos hecho mucho esfuerzo para tener un porcentaje de la población protegida. No se puede dilapidar pensando que todos vamos a salir en un desfile, a hacer una fiesta o a tener reuniones sociales. No es posible. La transmisión de la epidemia no lo permitiría, especialmente en los núcleos urbanos. Hermosillo tiene 210 casos, luego le sigue San Luis Río Colorado, 206. En tercer lugar está Cajeme, que tiene 78. En cuarto lugar, Nogales, con 26. Y luego en quinto lugar, Caborca, que todos estos son de las principales ciudades con movilidad en el estado. Yo le paso y le agradezco muchísimo al doctor Clemente Valtierra, que hoy nos acompaña. Él es el director general de hospitales en la Secretaría de Salud.
para que nos exponga, nos diga situaciones particulares que ayer nos preguntaron acerca de la capacidad hospitalaria, de cómo funciona el hospital COVID y cuál es el porcentaje de disponibilidad de ventiladores que tenemos. Entonces, doctor, muchas gracias y los dejo con él, por favor. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días a todos. Desde el inicio de la pandemia les comento que en el estado de Sonora, con la Secretaría de Salud, implementamos el plan de reconversión hospitalaria, en el cual, como bien su nombre lo dice, reconvertimos a nuestros 16 hospitales que tenemos en los principales municipios del estado. En total, en los 16 hospitales que tenemos, son 1.038 camas sensibles las que tenemos. Es decir, que tenemos 1.038 camas y en el plan de reconversión hospitalaria, en estas 1.038 camas, tendremos disponibilidad de 581 en la fase 1 y en la fase 2 del plan de reconversión. En la actualidad, tenemos ya estas camas de manera, como lo marcan los protocolos, en nuestros hospitales de una manera aislada. Déjenme comentarles también, y es algo muy importante, que no podemos convertir al 100% todos los hospitales. Recordemos que seguimos atendiendo usuarios, siguen habiendo accidentes, lamentablemente, siguen habiendo fracturas, y ese tipo de personal sigue acudiendo a nuestras instituciones. El plan de reconversión es la capacidad que tenemos para poder dividir nuestras unidades y tener la oportunidad de atender a estos pacientes. Es un tema difícil, un tema duro, el hablar de la capacidad, porque no solamente en el estado de Sonora, sino en México, son limitadas. Sin embargo, en el estado nos hemos preparado lo mejor posible. Les comento que este plan de reconversión está aprobado por el Consejo Estatal. Y como dato importante y para que se tome conciencia a toda la población, de manera oficial, en el estado, estoy hablando de la Secretaría de Salud, solamente tenemos 39 camas de terapia intensiva como lo marca la normatividad. Es decir, con un ventilador, con un monitor, con todos los insumos que se requieren, con la situación de la presión negativa, presión positiva. Sin embargo, viendo el panorama y la escena o el panorama epidemiológico que se ha venido presentando día a día, el plan de reconversión hace que estas 39 camas se conviertan prácticamente en más de 500. Se ha hecho un esfuerzo por parte de la gobernadora Claudia Pavlovich, por parte del secretario Enrique Clausen, en la adquisición de equipo médico. El equipo de primera línea de batalla vital para la atención de un paciente COVID, como lo son los monitores, los ventiladores, camas, oxímetros y todo el equipo de protección personal, que ya ustedes lo conocen y no me voy a ahondar mucho en eso. Tenemos en el estado 138 ventiladores. De esos 138 ventiladores que teníamos en el estado, no todos son para usarse en COVID. Recordemos que ya tenemos pacientes en las terapias intensivas, tenemos pacientes en los pisos que están ocupando uno de estos ventiladores. Ahorita, de esos 138 ventiladores, solamente 48 podemos hacer uso para el tema de COVID. Sin embargo, viendo esta situación, como ya les comentaba, se adquirieron en una primera etapa 81 ventiladores, de los cuales ya tenemos ahorita distribuidos en nuestras unidades 69. El día viernes se concluye la entrega de esta primera etapa y se instalan inmediatamente por parte de la empresa. Y en una segunda etapa se adquirieron 150 ventiladores más, los cuales el día miércoles de la siguiente semana estarán instalados en nuestras unidades. Es decir, que tendremos, sumando los 48 que tenemos hasta el día de hoy, los 28 que se mandaron reparar y que ya fueron reparados y están en otras unidades, los 81 de la primera adquisición y los 150 de la segunda adquisición, tendremos 307 ventiladores. Esto es lo que tiene la Secretaría de Salud para hacer frente al tema de la pandemia de COVID-19. Por supuesto,
yo como director general, el secretario, la gobernadora, incluso el doctor Gerardo Álvarez, no queremos que estos 307 ventiladores se utilicen. La pregunta, probablemente nos van a alcanzar o nos van a sobrar, pues realmente eso depende del gran esfuerzo y la ayuda que nos tiene que hacer la población para quedarse en casa. Este es un panorama muy general de lo que tenemos. Afortunadamente, la capacidad hospitalaria disminuyó. El plan de reconversión incluye el suspender cirugías selectivas, es decir, una cirugía que puede esperar, la dimos de alta a ese paciente, lo mandamos a su casa, las cirugías que teníamos de urgencias se realizaron, cerramos la consulta externa, o disminuimos más bien la consulta externa de especialistas, se disminuyó la consulta externa de la consulta general, y esto hace que le demos mayor fluidez a los hospitales y tratemos de tener una menor concentración en estos. Hay que recordar que nuestro Hospital General del Estado, el que está aquí en Hermosillo, que todos lo conocemos, es el único hospital que en la fase 2 y en la fase 1 y en la fase 2 se va a reconvertir al 100%. Pero hay que recordar que es un hospital de concentración, un hospital en el que los demás hospitales se recargan, por así decirlo, en este hospital y nos envían lo que las otras unidades no tienen capacidad de resolución. Por falta de un médico, por falta de un especialista, pero recordemos que no es porque no queramos tener estos médicos allá, es porque así lo marcan por el tipo de nomenclatura que tenemos en los hospitales. Entonces, el Hospital General tiene capacidad para 127 camas, hacerlo totalmente una unidad de terapia intensiva. Ya están listos, tenemos la capacidad instalada para hacerlo, tenemos los insumos para hacerlo. Lo primero que se tienen que revisar, obviamente, al tener un ventilador, pues son las líneas de aire, las líneas de oxígeno, todo lo que nos marca la normatividad. Y un punto importante también en este sentido es que trataremos de que el Hospital Infantil del Estado y el Hospital Integral de la Mujer no sean o no atiendan pacientes COVID. Tenemos ya la estrategia de atender a este tipo de pacientes en caso de que soliciten la atención, hacerlo en el Hospital General del Estado. Este es un panorama a grandes rasgos de la situación que enfrenta. Estamos preparados, estamos listos para la atención de los pacientes. Sin embargo, queremos pues que estos no lleguen a una terapia intensiva y que menos sean expuestos a un ventilador. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Clemente Valtierra. Si tienen ustedes preguntas y podemos contestarlas con gusto. Doctor, buen día. Leonor Hernández del Imparcial. Doctor Gerardo Álvarez, saber en qué situación queda Hermosillo, Cajeme y otros municipios del estado que no fueron considerados en verde o de la esperanza por el semáforo de la tendencia COVID que se presentó a nivel nacional. Pero tienen sectores de actividades pues considerados esenciales para la reactivación económica como la construcción o la minería. ¿Podrán operar? ¿Podrán volver el próximo lunes? ¿Y qué es los municipios que sí están en verde, qué cuidado o estrategia seguirán para iniciar actividades? Y también saber si el Consejo Estatal de Salud ya tiene listo un plan de reactivación para Sonora y si es así, ¿cuándo se va a anunciar y si hay diferencias con el que se presentó a nivel nacional? Primero, el Consejo Estatal es el máximo órgano sanitario de salubridad general que hay en el estado de Sonora. No ha hecho un pronunciamiento por lo tanto no existe y está vigente su exhorto y recomendación para, no ha dicho que se pueda abrir el día 16 de mayo o 18 de mayo. Esto además está en estricto apego a lo que la Federación ha recomendado. Lo que el Consejo va a revisar y a evaluar son cada una de las recomendaciones que, primero, creo que es fundamental que lo entienda la sociedad. El Consejo no toma decisiones, digamos, de forma arbitraria. Siempre se ha alimentado de datos que, además, ya he dicho, son generados en el propio Estado. Segundo, ha tomado en consideración muy cuidadosamente los aportes de la Academia Sonorense.
no de otras instituciones que son muy respetables en el mundo o en el país, pero sus decisiones han estado sustentadas en lo que académicos sonorenses le han dicho. Y tercero, ha seguido las recomendaciones y necesidades que se han establecido en la declaratoria de emergencia que está publicada. Entonces, no existe todavía un pronunciamiento para señalar que el próximo 16 o 18 de mayo las industrias, incluso las que ha propuesto la federación, pueden salir. Eso no está establecido todavía. Yo no soy un portavoz del consejo. Yo soy, ya dije, un miembro invitado a esas sesiones que tendrán muy pronto que reunirse siguiendo pues los planes y las sesiones permanentes que hay. ¿Qué protocolos se van a hacer en los municipios? De hecho, tenemos 21 municipios en el estado de Sonora que tienen esta característica de no haber presentado casos, pero además que no tengan municipios vecinos con casos. Y aquí nosotros, Sonora, tenemos también que revisar cuidadosamente si el estado de Chihuahua no tiene municipios con casos, que no sea vecino de municipios con casos. Al momento tenemos 21 municipios identificados en esta semáforo, voy a decirlo, que así lo ha denominado la federación. ¿Qué protocolos? Evidentemente, voy a decir, la reinserción a las actividades debe ser gradual y progresiva. No existe, y eso es algo que sí técnicamente voy a decir que es distinto de lo que la federación ha recomendado. O sea, no existe un lugar en el mundo en donde se ha dicho todo mundo regrese normalmente de hecho se ha hablado de este término de la normalidad, pero esa normalidad es diferente a la que teníamos. Tiene que apegarse a protocolos que permitan, vuelvo a insistir, el distanciamiento social. No vamos a poder regresar de súbito a como estábamos acostumbrados en el mes de diciembre. Si vamos a regresar a los espacios públicos, al trabajo, la gobernadora ha dicho, las escuelas en Sonora no regresan. La federación dice que los municipios que están en verde pueden regresar. La gobernadora y el consejo en general ha dicho, no regresan. ¿Hasta qué? Hasta que el estado transite con seguridad a una disminución del riesgo. Los protocolos, por supuesto, son los mismos que hemos señalado anteriormente, pero se van a ir dosificando. Insisto, dos características debe tener: retraso y dosificación. ¿Qué quiere decir? Que no toda la población puede salir simultáneamente y que solamente una pequeña proporción de ellos, los académicos, no el consejo, los académicos han propuesto que se salga 17% de la población primero, que estaba protegida, ¿no? Y después el sector económico definirá qué empresas y quiénes dentro de esas empresas, estratificando los riesgos, podrá salir. Entonces, eso es lo que tenemos al momento. Buen día, doctor Martín Vallejo de Noticias. Me gustaría conocer si tiene el dato de cuántos municipios en Sonora ya tienen registro de contagios por coronavirus, muertes, y si tiene el dato cuántos casos se tienen por municipios. Y lo otro es si la federación sigue manejando un dato, el estado maneja otro dato. A ver si nos puede, pues, mencionar, aclarar a qué se debe esto. Y por último, si tiene también el dato sobre un caso que se está manejando de una persona que se contagió haciendo filas para comprar cerveza, ¿dónde fue, si ocurrió y qué fecha aproximadamente se dio esa situación? Bueno, sí tenemos, por supuesto, los municipios. Es un poco largo decirles los 22 municipios que han registrado casos. Sí los tenemos. Yo sí puedo compartirlos para no hacer tan larga la respuesta contigo específicamente, pero
les he dicho siempre los cinco primeros que tenemos, los repito, es Hermosillo, 210, San Luis Río Colorado, 206, Cajeme, 78, Nogales, 56, Caborca, 26, y después tenemos un número más o menos similar en municipios como Guaymas, Navojoa, Guatabampo. Y otras pequeñas que han mantenido un bajo volumen de casos. Respecto a el paciente que fue o que adquirió o que se sospecha adquirió en una fila de comprando, pues la verdad es que es muy complejo. Habrá que asumir hipotéticamente que su exposición pudo ser ahí, pero como comprenderán es muy difícil garantizar que estando en la fila pudo haber adquirido la infección. Es posible que así haya sido, pero no puedo garantizar, no conozco el caso en específico y no quisiera especular. La otra pregunta me parece más importante porque incluso nos las han hecho del nivel federal. Esta discrepancia en el número de casos y de funciones que tenemos respecto al país. Soy muy respetuoso y el Estado se ha mantenido en esa postura de respeto, de no conflicto, de no enfrentamiento con la Federación, y así nos vamos a mantener. Yo lo que creo es que hay una discrepancia presumiblemente asociada a la validación de los datos que la Federación quiere hacer, ¿no? O sea, quiere estar 100% seguro de que lo que les estamos diciendo así es correcto. Hay diferencias muy importantes en la mortalidad. Hasta el día de ayer nos mantienen con 29 defunciones. Esto es de dominio público, yo no tengo por qué ocultarlo. La razón que yo quiero suponer es esa, que ellos pretenden validar esos datos antes de subirlos a las presentaciones que hace el subsecretario. Lo que yo siempre he dicho, y es de conocimiento ciudadano, es que nos hemos apegado a una razón técnica en el estado de Sonora, y la gobernadora ha sido realmente una persona que ha respaldado cabalmente lo que hemos hecho en la Secretaría de Salud. Y como consecuencia de ello, ustedes saben, la sociedad sabe que desde antes, mucho antes que el país, nosotros estuvimos ya dando información puntual todos los días. Cuando se implementaron las informaciones nocturnas y matutinas, ha sido puntualmente. Y yo quiero decirle a la sociedad del Estado de Sonora que los datos que estamos informando son en tiempo real. O sea, estamos tratando de ser lo más puntuales, lo más precisos y lo más oportunos en la información que estamos dando. Yo pensaría que en algún momento la Federación va a empatar los datos que tenemos y que esto va a ser finalmente igualado. Tenemos, como dije, la evidencia de las defunciones y los casos que les hemos informado. Asumo que la Federación tomará estos detalles y que en algún momento va a publicar los datos como nosotros los hemos hecho de dominio público. Que eso es lo que yo quisiera destacar, ¿no? Hemos sido muy frontales, hemos sido lo más honestos que hemos podido ser, técnicamente lo más apegado a nuestros métodos. Y en ese sentido, Sonora puede estar convencido de que les estamos diciendo los datos que son reales. La Federación tendrá sus razones, yo las respeto mucho y no tengo otra observación que hacer. Buenos días. Gustavo Moreno, de Periódico Expreso. Y mi pregunta se va encaminada, si bien decía que no se ha estipulado una fecha, saber si para prevenir la aparición de nuevos brotes, una vez que se retomen las actividades, ¿cómo se realizará el rastreo de estos casos una vez que se hayan reanudado dichas actividades, tanto esenciales como las no esenciales? Saber si se realizarán pruebas a mayor escala
¿Y cuál sería la estrategia para rastrear estos contactos con las personas infectadas? Sí, vamos a aplicar de forma puntual los protocolos de vigilancia epidemiológica que yo he dicho, y no me despego del discurso que he dado desde antes de que llegara coronavirus a Sonora. El sistema de vigilancia epidemiológica en el país es bueno, y el de Sonora es muy bueno. Entonces, los protocolos que vamos a seguir son en estricto apego a los lineamientos establecidos y publicados en los manuales de vigilancia epidemiológica y vigilancia por laboratorio de este país. No vamos a inventar absolutamente nada. Sí escucharemos con mucho respeto y, por supuesto, si es juiciosa la recomendación y es viable aplicarla, la haremos. ¿Por qué digo esto? Porque hay también una gran presión porque se hagan pruebas masivas para la búsqueda de casos. Y tampoco hay evidencia de que hacer gran cantidad de pruebas masivas sea la solución. Y les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Acaba de publicarse un estudio en donde se hizo pruebas masivas a jugadores de béisbol de Estados Unidos, pensando que iban a tener con anticuerpos, que es lo que mucha gente ha dicho, hay que hacer pruebas masivas para que veamos si estás infectado. Los resultados del estudio fueron desalentadores, porque solamente 1% de todos los sujetos que fueron encuestados por anticuerpos resultó positivo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Y fíjense, Estados Unidos es el país con mayor carga de casos y defunciones en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? En términos muy simples, que la transmisión de la enfermedad apenas ha alcanzado una pequeña proporción de la población y que no tenemos todavía capacidad de generar inmunidad de masa, ¿no? Todavía no tenemos anticuerpos a nivel poblacional para que sea rentable hacer pruebas masivas a la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El protocolo es muy simple y la gobernadora instruyó, y esto lo vamos a cumplir, que tengamos un sistema de vigilancia epidemiológica que identifique oportunamente brotes y rebrotes. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestros sistemas de alerta temprana, que están basadas en casos sospechosos, en el seguimiento por laboratorio de esos casos sospechosos y el estudio de los contactos a través de brigadas. Eso lo vamos a hacer. Me caso, voy a decirlo por el término así, con los modelos de vigilancia epidemiológica que hemos tenido. Tenemos experiencia y vamos a detectar a través de estos sistemas de alerta temprana, con el seguimiento a través de estos esquemas, la aparición de casos, brotes y posibles rebrotes. Eso lo hemos identificado. Muchachos, antes de que la comunidad se entere, antes de que los medios se enteren, usualmente identificamos dónde tenemos dengue, dónde tenemos influenza, dónde tenemos rickettsia, dónde tenemos muchos padecimientos. Esto lo vamos a afinar. Y lo que sí es posible, y estamos ya explorando, y seriamente, es contar con pruebas de anticuerpos que sean válidas y que sean confiables. Esas pruebas, vamos a hacer encuestas seroepidemiológicas a grupos específicos de la población, en áreas específicas, para ver si hay transmisión comunitaria de los virus. Eso es lo que vamos a aplicar en el caso de que, no en el caso, esto es lo que sigue. O sea, ya hemos dicho que esto es un virus con el cual vamos a tener que convivir y vamos a seguir las recomendaciones, las instrucciones de la gobernadora a través de nuestros sistemas de vigilancia, a través de nuestra unidad de inteligencia epidemiológica y emergencias en salud que tenemos. Adelante. Sí, compañeros, quedan 5 minutos de transmisión por Facebook. Va a terminar, pero vamos a continuar con las preguntas que faltan. ¿Okay? Adelante. Buenos días, Mónica Miranda de Uniradio para el doctor Gerardo Álvarez. Ahorita que mencionaba, doctor, los 21 municipios de Sonora que no presentaron contagios ni tienen localidades vecinas, pues que pudieran entrar en esta fase o ser catalogados como municipios de la esperanza. En ese sentido, ver si nos puede mencionar para darnos una idea de cuáles son
Y también, si nos puede pues detallar, ahorita mencionaba también los casos nuevos en militares y en policías, dar la cifra total de cuántos militares están infectados hasta ahorita, cuántos policías, porque son las dos corporaciones en donde se han presentado pues brotes, ¿no? Y también en ese sentido, en el tema de los brotes, preguntarle si se ha detectado algún brote en el CIAS, en el centro del ISTESON, pues ya que tenemos reporte de que una persona administrativa contagió a sus compañeros, y de ser así, si nos puede detallar cuántas personas contagiadas hay. Sí, me hacen cada vez preguntas más difícil. Mira, tenemos, de hecho, el mapa, que es además todos los días informamos, debo decirles, a miembros del Consejo Estatal de Salud, a los directores de las instituciones de salud, a los jefes de jurisdicción, a miembros del gabinete. Es un reporte que es el que yo leo. Todas las noches se envía puntualmente todos los días a estas personas y a muchas más. Y el mapa está perfectamente claro. Hay un mapa que todos los días vamos generando de cuáles son esos municipios. Voy a mencionar algunos que además es de dominio público, ¿no? Tenemos... la mayoría de ellos son pegados a la región serrana: Bacerac, Huachineras, Bacadegua, Chinácoros, Nacorichico, Granados, Divisaderos, Tepaches, Aguaripa, Aribechi, Bacanora, Yécora, Ati, La Conchi, San Javier. Son municipios que, insisto, están en esta condición, pero quisiera yo reiterarles. Es el Consejo Estatal de Salud quien se pronunciará en forma definitiva acerca de las medidas y condiciones en que van a salir estos municipios. Solamente estoy diciendo técnicamente los municipios que efectivamente no son vecinos de municipios con casos y que al momento están libres de casos, ¿no? Dentro de ellos. Respecto a la siguiente pregunta, respecto a la situación en poblaciones o en grupos específicos. Miren, yo voy a seguir siendo muy respetuoso. No doy nombre de unidades, ¿eh? O sea, es de ustedes, yo no doy nombres de unidades por una cuestión que, insisto, es ética y está pegada a la ley de identidad personal. Por supuesto que tenemos identificados todas las unidades de salud en donde han ocurrido brotes, sí los tenemos. Por ejemplo, voy a actualizar los brotes, la situación en trabajadores de la salud. Dije que tenemos 187 casos en trabajadores de la salud. 89 de ellos están en San Luis Río Colorado. Ha aumentado el número de trabajadores de salud en Hermosillo. Hay 27. Hay 25 en Cajeme. 21 en Nogales. Y luego 7 en Cananea. 5 en Agua Prieta. 4 en Abojoa. 4 en Caborca. 3 en Guatabampo. 1 en Echojoa y 1 en Nacozari. 84 son personal de enfermería. 67 son médicos. 32 son otro personal de salud, y ahí podría ser el ejemplo que me dices, porque hemos observado no solamente en esa unidad que señalas, sino en otras unidades, que personal que no está en contacto directo con pacientes se infecta. Y ahí hemos incluido archivistas, secretarias, mensajeros y otros que sí están en contacto con el paciente o con sus secreciones, como camilleros. Están entre este personal de salud. ¿Cómo o por qué ocurren estas infecciones? Bueno, porque, fíjense, y no todos los trabajadores de la salud, y eso es qué bueno que me acuerdo, no todos los trabajadores de la salud se han infectado atendiendo pacientes. Algunos de ellos han sido infectados por sus familiares, ¿sí? Su esposo o esposa, su mamá, que fue infectado no en condiciones de labores profesionales, pero que sí va a trabajar a los hospitales. Esto es posible, entonces, que haya ocurrido. Tenemos incluso un número importante de muestras de esta unidad y están estudiadas y están investigadas en esta circunstancia. Les decía que hoy, que el día de ayer Hermosillo tuvo el mayor número de casos en personal de salud. ¿Qué más les digo?
Afortunadamente, 174 de ellos son casos ambulatorios, pero sí tenemos 4 hospitalizados en el personal de salud y uno de ellos está grave e intubado. Respecto a cuerpos de seguridad o grupos específicos, dije que tenemos 75 en personal militar y 21 en cuerpos policíacos del municipio de Hermosillo y Caborca, pero también hemos tenido otros miembros de los cuerpos policíacos, por ejemplo en San Luis Río Colorado, que no han sido asociados a brotes dentro de la corporación, que esto es la diferencia de lo que estoy hablando. Puede haber personas que se dediquen al trabajo así, pero no se han asociado a brotes. Estos son brotes. En el caso del personal militar hay 75 casos, incluyendo una defunción, y están establecidos en 4 diferentes puestos militares, que ya les he dicho, Querobabi, San Luis Río Colorado, Hermosillo, y un puesto de operaciones en Bavispe. Dentro de esos hay 70 casos que son ambulatorios, 2 hospitalizados estables, 2 hospitalizados graves y una defunción. En el caso de lo que tenemos de cuerpos de seguridad, cuerpos policiales, tenemos en la policía estatal tenemos brotes, tenemos casos, tenemos 8, luego además tenemos en la policía municipal de Hermosillo tenemos 13 y tenemos 2 brotes activos en investigación, uno de ellos en Caborca, que estamos tratando de precisar cuántos casos adicionales hay en ese brote. Esto es lo que yo tengo respecto a tu pregunta. Sobre el presunto brote en el CIES de Listezón, que le comentaba también. Sí, te dije que lo tenemos identificado, yo no voy a señalar, dije unidades específicamente, casi nunca les voy a decir tenemos en tal situación. Yo te explicaba que efectivamente puede ser que haya ocurrido en una persona, me dices que secretaria, no tengo ese dato. Tenemos, sí, un número considerable de muestras de Istezón, CIAS Sur, que es el que me estás diciendo, que estamos investigando. Probablemente mañana te pueda dar datos más específicos. Okay. Sí. Gracias. Sí, no tengo el número exacto de cuántos han sido, pero sí tengo, por supuesto, el conocimiento de que algunos de ellos han sido contagiados en actividades cotidianas y no tanto en su actividad personal. Voy a investigar con más detalle esta variable que me pides y te la digo mañana. Pero hay algunos de ellos que incluso no atendieron o no se dieron cuenta de la atención de pacientes COVID, ¿no? Entonces, ¿algo más? Si nos puede detallar cuáles son los municipios que actualmente mantienen mayor riesgo población. Más incidencia. Si los tienen identificados. Sí. Y también, por favor, no sé si ya traiga el dato sobre el monitoreo a los paisanos que vienen en este éxodo debido a la falta de empleos en Estados Unidos y cómo se les está realizando el muestreo a ellos cuando van entrando. ¿Se mantienen los filtros ahí en Nogales, en San Luis Río Colorado? Sí, claro. Fíjense que sí, de incidencia, bueno, nosotros en epidemiología se mide el riesgo dividiendo el número de casos entre la población que está en riesgo, y eso es muy fácil, se llama incidencia, es un procedimiento muy sencillo. Por supuesto que se entenderá que los municipios que tienen una población pequeña están en mayor riesgo una vez que se introduce un caso. Miren, el municipio con mayor incidencia, es decir, tiene 134 casos nuevos, si tuviera 1,000,000 de personas, así se expresa, es Zarik. ¿Por qué? Porque Zarik tiene una población muy pequeña y ha tenido 4 casos. Entonces allí, al hacer la división, la incidencia sale muy alta. No voy a detallar el número para no cansarlos, pero a ver, por este riesgo que pregunta el compañero, están Zarik, luego sigue San Luis Río Colorado, luego Villa Pesqueira, porque es un municipio pequeñito, o Podepe, otro municipio pequeñito que ha tenido un solo caso. Pero luego dentro de los grandes está Cananea, ¿no? Y luego Caborca.
Hermosillo está entonces en la séptima posición. Y aquí sí es importante porque el tamaño de su población es mayor. Y el riesgo está en 22.9 por cada millón de habitantes. Entonces, esto quiere decir que existe una mayor disponibilidad de riesgo. Y luego, respecto a tu pregunta de si hemos seguido en los filtros. Fíjese, de hecho, ayer volvimos a hablar, hoy tenemos una conferencia virtual con personas de Arizona para hablar justamente de los filtros. Nosotros hemos mantenido las acciones en los puntos de ingreso de la frontera, en las garitas, específicamente en las garitas de Agua Prieta, de Nogales y de San Luis Río Colorado. Y vamos a retomar, intensificar las acciones, no porque vayamos a identificar nuevos casos, o sea, vuelvo a insistir, ya no tiene sentido buscar pacientes que lleguen con síntomas respiratorios, porque ya la transmisión la tenemos, de nada, o no tiene mayor sentido buscar esto, sino porque se va a intensificar el intercambio poblacional una vez que Arizona también va a levantar ya en unos días más sus estrategias de contingencia. Pero hemos seguido, fíjate, nada más en las garitas del estado, hemos hecho la revisión de temperatura corporal a 233.428 personas. Es una tarea que, pues insisto, parece poca, pero que es intensa. Hemos entregado allí material promocional a 122.285 personas. Y además de las acciones de sanitización que hacemos con gel alcohol a 222.327, y así hemos seguido. Yo les anuncié a ustedes que quitaríamos esa estrategia en aeropuertos, en terminales de autobuses, porque ya la transmisión estaba en la comunidad. Pero la hemos mantenido en las garitas, específicamente en esas tres ciudades, y las vamos a fortalecer a partir del día de mañana, tras la entrevista que tengamos hoy con las autoridades de Arizona, ¿no? Es el Departamento de Salud de Arizona, es el Departamento de Salud a través de la Oficina Binacional de Salud, la Oficina Fronteriza, de Salud se llama, y hoy tenemos una reunión con ellos en un momento más. Muchas gracias.